En la ceremonia y luego de asumir como director de la policía, el general Jorge Hernando Nieto se refirió a los escándalos que salpican a la institución. Aseguró que no minimizará los problemas ni los ocultará, sino por el contrario les dará frente para garantizar la transparencia al interior de la policía. No es hora de vivir en el pasado pensando en el futuro, sino de actuar con firmeza y construir el presente, un presente histórico en el que tenemos que prepararnos para darle la bienvenida a la paz y ayudar a levantar las bases de una reconciliación sólida y duradera. Por eso quiero decirle a los colombianos que la Policía Nacional recorrerá el camino de la innovación para enfrentar con éxito su misión constitucional y los desafíos del posconflicto. Además, aseguró que pronto los colombianos conocerán el modelo de la policía con miras al posconflicto. Todo está enmarcado en el plan estratégico institucional que apunta a construir comunidades seguras y en paz, trabajando en cuatro frentes fundamentales: consolidación del servicio de policía en el campo, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, optimización de la investigación criminal y dinamización de la cooperación internacional. Asimismo, señaló que la institución trabajará por dar respuesta integral a los problemas particulares de seguridad que aquejan a cada región del país.